seguir mudando o país. Esse é o compromisso de Dilma com o povo brasileiro. Em nome de todas as mulheres do Brasil, em especial da minha mãe, soy camarógrafo, soy de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, y apoyo a Dilma. Que siga toda la campaña de Lula. Soy Nicolás Díaz, soy fotógrafo de acá de Buenos Aires. Voy a estar a la Bienal de San Pablo con mi señora. Y desde acá apoyamos a Dilma, del PT. Apoyo a la Bienal. Bueno, mi nombre es Rosalía, soy maquilladora, vivo en La Boca, la bohemia de Buenos Aires, y apoyo a Dilma del PT. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Molinet, soy artista de acá de Buenos Aires y apoyo a Dilma del PT. Saludos a San Pablo. Hola, soy Alfonso el Pintor y estoy acá en el Puma Urban Art y estoy apoyando a Dilma del PT. ¿Ok? Quiero que quede claro eso y que todos la pasemos bien. Un beso para toda la Argentina. Dilma, te rehacemos el aguante, Dilma. Está todo bien. Desde que dijiste que había sido guerrillera, te queremos. De nada. Hola, soy Alejandro Konikov, empresario textil. Tengo una colección de arte contemporáneo y apoyo a Dilma del PT. ¿Qué tal? Hola, mi nombre es Ligia Bevilacqua, soy baterista y fotógrafa. Apoyo el movimiento del PT desde acá, Puma de Arte, en Buenos Aires. Les mando un saludo. Hola, soy Alfred Oliveri. Soy productor y director de varias cosas. Apoyamos fuertemente a Dilma. Hola, mi nombre es Magdalena. Hola, mi nombre es Canela. Yo me dedico a hacer conducción televisiva. Y yo soy vestuarista de cine. Y las dos apoyamos a Dilma. Apoyamos a Dilma. Soy Lucra Leguizamón, editora de Vice, The Night y The Mag. Y apoyo a Dilma del PT con todo. Soy Claudio Iglesias, soy crítico de arte, trabajo en Buenos Aires y estoy muy a favor de la candidatura de Dilma Rousseff. Me gustaría que todos en mi ciudad estuvieran más informados sobre el tema y que las discusiones políticas que tienen lugar en Argentina se conectaran más con las situaciones de países cercanos, sobre todo los que tienen la importancia como el caso de Brasil.
Eu sou o pai Roberto. Eu sou o pastor de um culto argentino novo que se chama La Movida do Diabo. Bueno, creo que realmente es muy importante apoyar a Dilma y su lista 13. ¿Por qué es importante, hermanos? Es muy importante apoyar a Dilma, porque a Dilma en esa situación global de crisis, en esa situación latinoamericana, donde se han producido cambios muy importantes, por los cuales muchas generaciones lucharon y murieron. Y la propia Dilma fue presa. Entonces, la situación, con mucha mudanza, tiene similitud de edad con la situación de España en 1936. Que foi quando o franquismo tentou derrubar a República. E o que aconteceu? De todas as partes do mundo, vieram os artistas, os intelectuais, os ativistas, os militantes políticos, e foram nas brigadas internacionais de cada país que foram a contribuir para evitar que o fascismo avançara. Bom, por essa razão, quando estamos vivendo neste mundo, nesta época, não devemos equivocar-nos. Não devemos pensar, a Dilma tem muito problema, ela fez essa coisa, ela não cuidou a natureza, ela fez... Bom, é muito provável que seja assim. Mas bem, se você tem coisas a discutir com Dilma, eu acho que é melhor discuti-las no dia 4 de outubro, após da eleição. E quero despedir-me com muito amor para o povo brasileiro, que foi uma esperança para hoje. Soy Mariela Scafati, artista y docente, y apoyo a Dilma Rousseff porque con ella, al ganar ella, se define la realidad de todo Latinoamérica. Hola, soy Adriana Minoliti, artista de Buenos Aires, y apoyo a Dilma Rousseff. Hola, mi nombre es Hernán Paganini, soy docente en la Universidad de Buenos Aires y diseñador gráfico, y apoyo a Dilma por el partido PT, el número 13. Hola, mi nombre es Santiago Villanueva, soy artista plástico de Buenos Aires y apoyo a Dilma Rousseff porque creo que esta elección tiene que ver con el destino de Latinoamérica. Mi nombre es Víctor Florido, soy artista plástico, vivo en Buenos Aires y apoyo a Dilma Rousseff. Soy Luis Namur, estudiante de Ingeniería Civil, soy de México, Monterrey, y estoy aquí para apoyar a la candidata Dilma Rousseff porque considero como mexicano que es la mejor elección para Latinoamérica y para una mejor vida, ya que apoyo al PT y voy en contra de los demás partidos. Hola, soy Lola Granillo, Lola María Granillo, y mi opinión sobre Dilma es la de alguien que no sabe mucho, pero me gusta nada seguir con la línea de la propuesta de Lula, porque no sé, como para que no se corte todo lo que está sucediendo.
me parece que es interesante también. Sería de terror que aparezca de repente el otro personaje, que aparezca fuertemente a la derecha en un país que está así con ínfulas, ¿no? Con ínfulas de imperio, como lo es Brasil, pero con una cosa así más de eso. O sea, Lula es un obrero. Eso, me gusta por ese lado, porque es la candidata de Lula y de ella no sé mucho, tendría que ponerme a investigar bastante. Buenas noches, soy Miguel García, acá desde el frío de la Argentina. Realmente apoyo a Dilma y apoyo a Lula. Siendo un argentino que vivió en Brasil, realmente me siento muy afortunado de haber sido recibido tan bien en esta tierra que para mí es sagrada. Así que, para frente y Brasil, boa noite, obrigado. Me llamo Felipe Solá y apoyo la candidatura de Dilma Rousseff para seguir con la obra de Lula. Meu nome é Cecília Palmeiro, eu sou argentina, mas sou professora de literatura brasileira, moro em Londres, e tanto na Argentina como em Londres, a gente apoia Dilma. O Brasil vai ser ainda bem mais maravilhoso. Um beijo! Olá, meu nome é Damián Río, sou escritor, sou diretor, co-director de Recursos Editoriales e apoio a candidatura de Dilma Rousseff. Hola, soy Mariano López Ciudadane, vivo en Buenos Aires, soy doctor en literatura y manejo una galería de arte y apoyo a Dilma. Hoy, meu nome es Sebastián Bonet, eu apoyo a Dilma Rousseff. Soy Federico Lanzi, apoyo a Dilma Rousseff del PT. Hola, soy Nacho Marciano, músico, compositor argentino y apoyo a la candidatura de Dilma Rousseff. Yo soy Ernesto Ballesteros, artista plástico de Buenos Aires y voto a Gilda del Pete. Hola, somos americanos, soy Alejandra, Camila y somos opuestas a Dilma Rousseff. Yo soy Jake Steinberg y apoyo a Gilda Rousseff. Hola, soy Juan Tesi y apoyo a Dilma Rousseff. Cecilia Pavón, apoyo a Dilma Rousseff. Me llamo Francisco Aquino y apoyo a la candidatura a presidente de Dilma Rousseff porque me gustan las mujeres en el ejercicio de la presidencia. Hola, soy Fernanda Laguna, de Argentina, que tengo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y apoyo a Dilma, que lo más maravilloso que puede pasar es tener una presidenta mujer. José Luis Landet, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué opinión me tiene? Bueno, no conozco mucho de la candidata del PT, pero pienso que hay toda una inercia latinoamericana que corresponde a una suerte como de proyecto común que me parece que va muy bien espero que se continúe y se pueda dar oxígeno a este tipo de inercias, ¿no? O sea, hablo de Ecuador, Bolivia, obviamente Brasil, Venezuela, Argentina y bueno, y eso.
Mi nombre es Mauro Giaconi y ojalá que todos los brasileros sepan tomar una buena decisión. Sé que la intención de continuar con el proceso que venía haciendo Lula puede ser interesante. Todavía no entiendo del todo cuál es el fin del proceso. Lo escuché a Lula decir que se estaba encargando de reconstruir el capitalismo para poder profundizar en el socialismo, y en ese punto me da un poco de curiosidad el proceso. Así que ojalá puedan tomar una buena decisión y sobre todo que se consolide un proceso latinoamericano que creo en los últimos años se ha empezado a construir. Soy Edgardo Gutiérrez, profesor de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras. Las elecciones de Brasil próximas me parece que son un momento interesante para ver cómo se va a desenvolver la historia próxima de América Latina, no solamente de Brasil, porque se juega un proyecto en continuidad con lo que se viene produciendo en ese país y en el resto de los países de América del Sur, sobre todo. Y me parece que es auspicioso que Dilma Rousseff, que es la candidata del partido de gobierno, continúe con las políticas que llevó a cabo Lula en los últimos 8 años y profundice el proceso de transformaciones. Mi nombre es Marcelo Tangieri, soy sociólogo, vivo en Buenos Aires, en el barrio de Caballito, y voy a apoyar a Dilma. Lo voy a hacer porque quiero que se profundice el proceso que vive Brasil, que comenzó Lula, proceso de organización popular, de conquistas sociales, y creo que es fundamental además para la región que en Brasil continúe la política que viene impulsando el PT. Soy Magdalena Gitri, soy pintora. Sé poco sobre Dilma Rousseff, o sea, solamente la vi como de lejos en una imagen televisiva y es como que fue suficiente para darme cuenta que hay algo en estas mujeres que vale la pena ver de qué se trata, una energía. Y entonces, bueno, prácticamente es todo lo que puedo decir sobre Dilma Rousseff, ¿no? Transmite que, digamos, que Brasil va por más, como profundiza el desafío de ser un país tan gigantesco y bueno, con un desafío de mayor justicia social, ¿no? Porque supongo que la tarea de Lula está como bueno, está llegando a su fin, entonces hace falta otra sensibilidad que avance más, yo creo, con más audacia a lo mejor. Entonces me da la impresión que ella transmite eso, esa capacidad. ¿Qué más? Bueno, me llamo Inés, soy socióloga también de acá de la Argentina y bueno, quiero expresar mi apoyo a este nuevo momento, digamos, que se tiene que venir próximo. Bueno, mi nombre es Teresa Parodi, soy cantautora argentina y la verdad es que espero que mi consejo gane las elecciones, para que se profundice el trabajo maravilloso que hizo Lula para la integración latinoamericana y para todo lo que esperamos vivir en este continente que ha sido tan vapuleado y hoy en este tiempo tiene la oportunidad de reintegrarse, de rearmarse y de buscar una economía completamente diferente. Soy Horacio Berbisky, periodista, escritor,
presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales. Saludo a los amigos y compañeros brasileños y transmitirles que somos muy conscientes de la importancia que la elección de ustedes tiene para la situación política en nuestro propio país. Y nuestro apoyo a la candidatura de Dilma, que va a poder, digamos, afirmar el tipo de relación totalmente distinta que ha habido entre los países de Sudamérica desde que Lula gobierna Brasil y Néstor Kirchner Argentina. Mi nombre es Karl Marx. Nací en Treveris, Alemania, en 1818 y fallecí en Londres en 1883. Actualmente, mi cuerpo yace en la tumba de un famoso cementerio de Londres, no en el mausoleo al que concurren devotos y turistas de la cultura, sino bajo una antigua, abandonada y quebrada lápida. La historia me reconoce como filósofo, economista, sociólogo y también me estudian en diversas disciplinas modernas, tales como la antropología y las ciencias políticas. Considero que mi teoría y crítica económica siguen vigentes. Del mismo modo, algunas cuestiones relativas a mis polémicas filosóficas y sociológicas, pero he rehuido de la teoría política en la que fundamenté la toma del poder por la fuerza y la dictadura del proletariado. Por eso, en la actualidad, creo en el desarrollo de Brasil, a través de un presidente obrero que gobierna en una sociedad democrática. Por lo tanto, considero que usted debería votar a Dilma Rousseff en las próximas elecciones presidenciales del 3 de octubre. Vote a Dilma Rousseff del PT. Vote a la lista 13.